La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco considera como inaceptable que la Secretaría de Salud Jalisco deje la vida de pacientes en manos de clínicas de segundo nivel que no cumplen con las mínimas exigencias para la debida atención hospitalaria. Lo anterior al emitir una recomendación a la dependencia estatal por la muerte de un recién nacido, hijo de una adolescente quien fue derivada a la clínica subrogada Médica Quirúrgica Cihuatl SADCB. El ombudsman Felipe Jesús Álvarez Cibrián se pronuncia por la revisión de estos servicios y en caso de no cumplir con los estándares de calidad, valorar la renovación. No eximen al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud sin importar qué clase de contrato celebre para la subrogación de servicios. Ante una eventualidad como la que dio origen a esta queja, no deja de ser el Estado el que debe asegurar que la prestación de dichos servicios se realice con respeto a la dignidad y a los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley General de Víctimas. La menor de edad fue enviada por el Hospital de la Mujer a un hospital privado para una cesárea sin que fuera la fecha programada para que naciera el bebé. La segunda recomendación fue para la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara por violentar la seguridad jurídica, libertad, igualdad y a la educación de un estudiante universitario indígena por parte de uniformados. Como medida de reparación, pide el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián que se ofrezca una disculpa al agraviado. Para esta comisión quedó demostrado que los policías José Aparicio Pérez y Willibaldo Valencia Flores detuvieron ilegalmente al quejoso, lo que constituye una violación del derecho a la libertad. A pesar de que argumentaron que llevaron a cabo la detención porque él también abordaba la camioneta que al parecer contaba con reporte de robo, no aportaron pruebas suficientes que sustentaran sus argumentos. En ambas recomendaciones se exige procedimientos administrativos para los servidores públicos. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.